Calle Lechería con Javier Villar. De un pequeño paréntesis tras la romería del Rocío, volvemos eh, con Calle Lechería. Bueno, pues regresamos, pues, como siempre digo, ¿no? en este programa tratamos a los flamencos locales y, y de la provincia, pero sobre todo locales, y reconociendo su, su trayectoria, su valor artístico y, y su aportación al flamenco local. Hoy tenemos a una mujer que bueno que, que vive por y para el flamenco, eh, vive por y para sus alumnos y, y vive por para el puerto, porque es una mujer que en todo lo que, en cualquier fiesta, en cualquier mm, acto benéfico allí está ella con, con siempre colaborando, es una mujer muy muy solidaria. Y no es otra que la gran Araceliaria. Araceli, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Sin parar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos ahí todos los días mm. ocupados, ¿no? Sí, sí, bueno. La verdad que, que no nos podemos quejar. No nos podemos quejar. No. ¿De dónde viene el arte de, de Araceliaria? Pues no lo sé. La verdad que en mi casa, la familia de mi madre, todo el mundo canta, todo el mundo baila, pero realmente nadie se ha dedicado nunca a nada que tenga que ver. Con esto, esa es la realidad. Pero bueno, imagino que vendrá por ahí, porque la gente de mi padre es muy seria toda. <risa> <risa> es desde el puerto, ¿no? Sí, sí. Bueno, la familia de mi madre es de San Luca. De San Luca. Bueno, uh -huh. buena, buena mezcla, San uh -huh. Luca y el puerto. Hay mucha gente que. que hay muchos matrimonios de aquella época sanluqueños desde el puerto. Yo conozco mucha gente que son matrimonio uno del puerto y otro de San Luca. Yo también, yo también, hay, yo los conozco Hay aquí. Eh, dices que, bueno, que, que, que surge, aunque tú, parte de tu familia cante y baila le gusta, pero la única que te se, se ha dedicado a este mundo eres tú. Eh, ¿Alguien vio con qué edad empieza Araceli Arias? Yo es que mi madre, yo no recuerdo haber, cuando hoy a día de hoy me pregunta a alguien, es que esto es muy difícil, yo no recuerdo haber aprendido a bailar sevillana, ni haber aprendido a tocar las castañuelas. Yo recuerdo de toda la vida haber sabido, quiere decir que sería muy pequeña. Entonces mi madre cuenta que ya con tres años me apuntó con Rafael Vargas, no sé si tú, que eres muy joven, ha escuchado ya no tan joven, habla, <laughs> habla de él y sí. fue con el, el primer profesor que tuve, fue Rafael. Y bueno, y de ahí por, por para adelante. Entonces, no sé si mi madre me apuntaría porque era muy graciosa, que ya te digo que mis primas y esto todas han bailado siempre aunque ninguna se haya dedicado a nada de esto, pero a todos a todo les gusta, vamos. O sea que fue tu madre, digamos, la primera que vio tus cualidades, ¿no? La que dijo, esta niña le gusta, a esta niña hay que apuntarla en algún lado, ¿no? Claro, que a mi madre le gusta más que a mí, <risa> <risa> ella no habría podido y diría, venga, vamos para allá. Dices que te, tu primer profesor, por decirlo de alguna manera, fue Rafael Vargas ¿no? Sí, sí. Y a lo largo de, tu, de tus años de aprendizaje, eh, ¿tuviste algún profesor hermano? Sí, hombre, claro. ¿sí? Yo estuve eh, con Rafael, Rafael cerró. Eh, Luisa Natera abrió allí al lado de casa de allí. Nosotros hemos vivido siempre en la barriada de la nieve. Eh, abrió Luisa Natera una academia, mi madre me apuntó allí. Luisa era tía de Carmen Morales. Ajá. Uh -huh. Y Luisa se fue fuera, no recuerdo bien por lo que era, porque yo era, vamos, yo tendría 13 o 14 años. Y Carmen Morales se quedó con la academia de ella, que es la que tiene actualmente. Y dos cursos estuve yo bailando con, con Carmen. Ella después me fui para Jerez con Fernando Belmonte, Juan Parra. Ella me quedé, me movió siempre por ahí, por Sevilla. Eh, de tirón me cogieron un par cuadro flamenco de Juan. Después me fui para Sevilla al Conservatorio para sacarme la titulación, o sea que. ¿De Fernando Vargas qué recuerdas? ¿De Rafael? Era. Rafael? De Rafael, perdona, Rafael Vargas. Pues Rafael, yo era muy chica, ya te digo que yo estuve con Rafael hasta los 11 años, por ahí. Yo recuerdo un gitano muy grande, porque era muy alto, yo no sé si era muy alto o que o o yo chica. lo veía muy grande. O que yo lo veía muy grande. Y siempre me decía, con lo blanca que eres, como baila también, si no eres ni gitana ni nada. Claro, el pobre diría, ¿Esta ¿De dónde viene? <laughs> sí, pero muy bien, tengo unos recuerdos muy chulos con él. De, todo, de todos los profesores aprende algo, ¿no? Siempre se saca algo. Positivo, o incluso algo que, que no ahora de, con tu madurez, incluso algo que no te gustara en aquel entonces, no que tú ahora dices, Pues esto no, no pero lo aún, yo así. Así, aún así se aprende. Hay cosas que se aprenden de decir esto, no lo voy a hacer nunca. Claro, que creo que es casi igual o más importante que quedarte solo con lo bueno. Sabes, yo creo que de todo hay que, hay que aprender lo positivo y lo que no hay que hacer, totalmente. ¿no? Yo creo que, no hay... que sí. Eh, ¿Qué referente tenías tú cuando eras jovencita en el baile? A nivel mm, nacional o a nivel de Andalucía, a nivel ah, claro. bailadora claro. o bailador que te, te dijera te volviera loca. ¿Sabes qué pasa? Que cuando nosotros éramos jóvenes no teníamos internet, no había de, no era, había de nada. Era Entonces, un mundo más difícil. Que, ¿eh? Hombre, que sí era difícil. Era como increíble eh, todo. O sea, el, el poder hacer... Yo recuerdo que fui de viaje, que tenía yo, pues por lo menos 23, 24 años ya, y me fui con, con mis amigos a Barcelona una semana, que eso era como impensable. Y cuando llegué allí vi en la, en la Rambla eh, que daba Antonio Canales una masterclass. Hasta los tacones me compré allí para poder darla, ¿vale? <laughs> Dejé tirado a mis amigos toda la semana y me metí allí, porque aquí eso era impensable, aquí claro. esas cosas no llegaban. Claro. Y, y es verdad que lo hemos hablado con otros compañeros que han estado y han pasado por, por, por el estudio. que Es verdad que, bueno, que te tienes que abrir un poco, cuando tú quieres aprender, te tienes que abrir un poco el abanico, incluso si quieres, porque irte fuera te da un, un abanico más de posibilidades, ¿no? Tú en este caso dices que por casualidad te fuiste de viaje y esa no, Masterclass fue una cosa casual. Hombre, claro, es que a, que viniese por aquí era como impensable, porque. Claro. Es verdad que nosotros aquí como que nos ha costado Andalucía y sobre todo la parte más baja, nos ha costado mucho que llegar aquí la gente buena, como, yo, como nosotros le llamamos. Entonces, sí, yo ya cuando estaba en Sevilla y eso sí, porque nos movíamos, el conservatorio era lo más grande que había allí, entonces cada vez que iban a buscar a gente para bailar, pues iban allí. Por eso tuve la suerte de estar en el espectáculo a Zavage, cuando la Expo y todas estas cosas, pero porque me cogió que era cogió mi año de graduarme. Allí. Exacto. Ah, pero si no, era como muy complicado. Hay una cosa que, y además lo recuerdo con gran cariño porque me gustó mucho el detalle. Cuando tuvimos aquí a, a Josefa Sánchez Loliti, la Pucci, Pucci. <laughs> recuerdo un audio que tú mandaste que y me parece porque bueno reconocer que los, los que han sido alumnos de ella reconocerlo pues me parece un, algo muy importante no pero me pareció algo muy muy bonito muy bonito reconocer que tú no habías sido alumna de ella y te hubiera gustado ser alumna de, de Josefa a mí me pareció un detalle precioso hombre a mí me hubiese encantado y yo se lo digo a ella y ahora ya que llevo que llevamos muchos años yo le, cada vez que la veo que le hacen un homenaje o algo, yo siempre digo, digo, es que te tengo una envidia muy mala. <laughs> y ella me dice, ¿envidia? ¿Por qué? Si tú eres muy joven. Digo, sí pues te tengo una envidia muy mala. A mí me encanta, Pushi. Además me encanta ella, su forma de ser. He tenido la suerte de disfrutarla muchos años como profesora, y la verdad que, que, que me hubiese encantado. Esa Fue es la un realidad. De, un detalle que me gustó muchísimo. Eh, ¿Qué es para ti el baile, Araceli? La, feliz? Mm, eh, la esa pregunta me la han hecho muchas veces, vale, pero yo me las llevo siempre a, le doy como un poco la vuelta y es qué sería mi vida sin el baile y es que no sé qué sería, o sea no no sé decir no sé en qué me encontraría ni en qué punto en qué punto estaría. Hablábamos antes fuera de micro que que fue una cosa casual que tú no te pensaba ni por ni por imaginación que tú te ibas a dedicar a esto no me estabas comentando fuera de ¿A la ahí, enseñanza A la enseñanza. No, la verdad es que no. Tampoco me dio tiempo, ¿eh? Porque es que era música. Claro. No me dio tiempo, la verdad es que no me dio tiempo. Pero yo estaba bailando yo estaba en el instituto y bailaba. Estaba en el cuadro flámico de Juan Parra, jerez. que nos movíamos, a lo mejor nos íbamos cuatro días fuera o lo que fuera, pero mi madre era al instituto. Tú baila todo lo que quieras, pero, pero el instituto lo primero. no puede terminar. Entonces, mi padre decía bachillerato, tú tienes que sacar. Tú haz lo que quieras después, pero el bachillerato te tiene que sacar. Y, y fue por casualidad, mis amigos, eh, dos o tres meses antes de feria, tendría yo 14 años, por ahí, no sé. Me dijeron que ya enseñaron a bailar Sevillana, ¿no? Digo, total, nos metimos en el garaje de uno de ellos y empecé a enseñar la baila Sevillana. Y ya no eran ellos, eran los padres, los estos, los otros, el hermano chico, el no sé qué. Y cuando fue a empezar el curso, Rafael Jiménez, que se lo voy a agradecer toda la vida, me dijo que ya, ¿por qué no te viene al loca mía? tenía un loca muy grande. Yo no sé si tú sabes cuál es, ¿sabes cuál es, no? Uh -huh. y, y me dijo, vente allí al local, ¿eh? yo te lo, te lo digo. Y, y, y yo dije, que va, que va, eso es un lío muy grande de pagar alquiler y todas esas cosas. Yo no tenía sentido, que yo tenía 16 años. No tenía y, todavía la... El, el, y yo decía, digo, que me está contando. Y me decía, hombre, pero es que está dando un montón de clases, no cobran a ni nada. yo decía, pero a mí esta gente después me invitan al cine y todo, a mí no me hace falta. <laughs> y total, que me dijo, pues no me pagar alquiler ni nada, toma las llaves. Y me dio las llaves. Y fu estuve allí los tres o cuatro meses, y ya después de Navidades me dijo mi madre que ya que va a ser. Digo, pues verdad, mamá. Entonces pues empecé, pero te lo juro que por casualidad, que en ningún momento me planteé de dedicarme a, a la enseñanza. clase. Mm. Eh, hablábamos antes también fuera de micro que te cuadró aquella época dorada de las academias, que fue una gran época. Eh, tú dices, porque tú ahora eres muy mayor, ¿no? Es que eras muy jovencita cuando empezaste en, a, en, a, en aquella época. Y, y sí que es verdad que con todos los compañeros que hemos tenido, hablan muy, muy bien de ti, muy, muy, con mucho cariño, ¿no? Las Chelly ¿no? De, sí, sí, celli, sí, totalmente. ¿Qué recuerdas tú de esa época, Araceli, de, de esa época dorada, de las academias? Porque fue una época, cuando fue un boom tremendo, que a ti te cuadró también, ¿no? Eh, pues, claro, yo pasé de bailar. O sea, de ser una de las alumnas que estaba bailando, a de pronto verme metida allí en, en, en todo el cogollo. Tuve la suerte, pero su, en general yo soy una persona con mucha suerte en la vida, ¿eh? en todos los aspectos. Eso, eso es importante. Te lo, lo digo siempre porque es verdad. Pero tuve la suerte de, de, de que en aquel momento estuviera Pushy, estuviera María de Surroso, estuviera Miguel Villar. Y fueron gente que me. Que me que me acogieron, me arroparon como después a mí me gusta mucho escuchar a la gente mayor, me gusta aprender de lo, que, de lo que los escucho, porque yo digo, si ellos que llevan aquí 20 años dicen que esto es por aquí, es por aquí, pero luego pasó que cuando ya llevábamos como 6 o 7 años, ellos como que relegaron un poco y se adaptaron un poco a las ideas mías. Y ya era porque como... tan importante escuchar a, 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 a las personas con más experiencia como escuchar a la gente nueva que viene que te, te aporta muchas cosas. En ese caso eras tú que era alguien joven, ¿no? Claro, pero yo entonces pues tendría 22, 23 años y yo, y yo iba como venga vamos no sé qué vamos y fue cuando me di cuenta habían como relegado todo y era como que era yo la que tenía que, que tirar un poco del carro, ¿sabes? Y fue como muy bonito pues ya te digo tuve la suerte de trabajar con ellos. Y, vamos, Tengo una, unos recuerdos con ellos en el cine moderno, en el casino, en la carpa que nos pusieron allí abajo, que por poco se la lleva el levante un día. Bueno, la verdad que sí. Decíamos que hay época del cine moderno ¿no? que muchas veces se convertía en aquello como una final del falla. ¿eh? Se ponía Oye. la gente en cola para comprar las entradas y entrar en mm. aquel cine. Y mira que era grande, era grande ¿eh? Era grande, ¿eh? Por eso yo cada vez que hablo de esa época hablo de una época dorada porque si mm. era una época de las academias que todas las academias tenían una gran cantidad de alumnos, mm. ¿no? era Yo algo... Creo recordar que una, eh, uno de los años que contamos cuántos trofeos había que comprar, yo había que comprar 590 trofeos. Una pasada. O sea, había 590 participantes. Es muy bien. ¿eh? Es una pasada. Hmm. ¿Qué ha cambiado de, de esa época a esta? Mm, Araceli, ¿tú crees que ha cambiado mucho? En cuanto a nosotros, dice tú, a las academias... Al mundo de las academias, sí. Yo creo que realmente cambiar, cambiar, no ha cambiado prácticamente. Lo que pasa es que ahora hay como muchas alternativas que antes no había. Antes, cualquier chiquillo o cualquier chiquillo que le gustaba ahora bailar, lo que había era flamenco, no había otra cosa. Ahora hay zumba, hay danza urbana, hay hijo, hay no sé qué. Entonces, hay como más alternativas para que la gente, para que los chiquillos puedan optar a ver qué es lo que les gusta más o le gusta menos. Entonces, por eso creo yo que antes había tantísima gente, porque lo que teníamos era el flamenco. Ojalá ahora fuera lo que tuviéramos el flamenco. El flamenco solo, y no, no tanta variedad. La verdad que sí, porque yo tengo alguna jiba y longa que cuando la veo moverse digo esto no es normal. con o siete años, esto es meneo". <laughs> Que hablábamos de, de, de esa época sin duda, que tú montaste tu academia y decía que eras muy joven que te daba miedo y eso, ¿tuviste algún tipo de ayuda o, o en aquella época no había ninguna ayuda a nivel institucional o? ¿O fue de esto lo monto yo y lo pago yo y como sea? Ni en aquella época ni, ahora. ni en esta época. <laughs> ni con COVID ni sin COVID ni nada, nada, nada. No, la verdad que no. Mi padre que, que el pobre pobre me decía, tú termina. Claro, porque te en cuenta que yo abrí y no podía darme de harta ni nada porque no tenía edad para claro. pa darme de harta. ¿Qué pasaba? Que coincidía terminar bachillerato con cumplir 18 años. Entonces era la amenaza de mi padre, era... Tú sácate el bachillerato que yo te arreglo los papeles. Y así fue, vamos. 34 años de autónomo que llevo, Javi. Son muchos años, ¿eh? Por ya te decía digo. Que antes hablaba de María Jesús Rosso, que aquí le mandamos un abrazo muy grande. Eh, de Miguel Villar, de, de, de la Lapucci. ¿Sientes tú ahora...? No, no te estoy llamando mayor ni mucho menos, ¿eh? No, no, pero puede, puede, que ha pasado medio ciclo ya hace tiempo. ¿Sientes tú ahora ese cariño que tú le dabas cuando eras joven a, a esos profesores que llevaban más tiempo? No sé si me he explicado bien. No, no te he entendido. ¿Te sientes tú en, en la situación que están ahora, que estaban en aquella época Pucci, María Jesús, que eran más veteranas? ¿Te sientes tú ahora como una de las veteranas de las Academias del Puerto? Porque realmente sí que lo eres, una de las veteranas. ¿Te sientes tú arropado por esa juventud que viene con otras academias, con otras...? Yo creo que sí. 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 Porque te, vuelvo a repetir lo mismo y lo diré muchas veces. Yo tengo mucha suerte. Y tengo la suerte de que esté ahí Víctor Raposo, de que esté José Leiva, que es uno de mis niños. Y, y son gente que, que, que Shelly que hacemos, y Shelly cogemos y vamos para acá y, y intentamos movernos, cada uno con su forma de ser y lo que sea. Pero yo creo que sí. Es importante la unión en el mundo de la academia, ¿no? para sí. la hora de la... hombre la unión es importante en, en todo, en todo <laughs> la verdad pero bueno yo creo que sí que dentro de lo que cabe sí que intentamos tirar todo cuando tenemos que tirar todo algo junto intentamos intentamos tirarlo la verdad que sí decía antes que bueno que Araceli el nombre de Araceli Tú decías que lleva 34 años de, de autónoma, pero el nombre de Araceli cual, en cualquier evento del puerto, en cualquier acto benéfico, es raro la vez que nos que no suena. no Yo creo que, que eso también es importante. no soy Hacéis una, una labor solidaria y muy importante. ¿no? Si las instituciones nos mimaran a nosotros y nos cuidaran y nos dieran la importancia que nos da el resto de, de la ciudadanía, estaríamos mucho mucho mejor mirados y mucho mejor mimados porque la gente del puerto lo sabe cualquier cosa que se celebre como no haya una academia o dos no sale adelante porque nosotros movemos mucha gente entonces claro, no solo movemos a los alumnos movemos a los padres movemos, a los abuelos movemos mucha gente Muchísima eso gente. es así y es verdad eh, 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 es un poco penoso porque es verdad que hacéis una labor encomiable porque al final una academia es una puerta abierta al flamenco, ¿no? Porque de ahí te puede salir un bailador, pero a lo mejor empieza bailando, pero cuando escucha al guitarrista le gusta la guitarra más y se va a tocar la guitarra. O, o escuchando algún palo de flamenco y dice: Para mí lo que me gusta es el cante, me voy al cante, ¿no? Yo creo que es una puerta abierta al flamenco es muy importante. Hombre, mira, yo siempre, Nati Palomo, que es una de mis niñas, ella bailaba de chica con Pushy, de chiquitita. Su madre la apuntó a, a bailar con Pussy y nunca bailó. Ella decía, yo quería bailar y puse y me decía, Nati, cántame otra vez por alegría, Nati, cántame otra vez por alegría. Y yo digo, Nati, de verdad, dice, Shelly no me dejó, no, no me se llevó nunca al cine moderno a bailar, porque decía que yo no valía para bailar, que valía para cantar. Hay una cosa muy importante yo creo que, que la mayoría de la gente lo sabe y el que no lo sepa no sé cómo no se da cuenta. De las academias sale todo: todo. Guitarristas, cantadores, percusionistas, los bailadores. Todo, palmero. Sale de las academias de baile. No hay ningún guitarrista ni ningún cantao que no haya salido de las academias. Es curioso, y hemos tenido a muchísimo. Hemos tenido a Jesús Núñez, hemos tenido a Antonia. Jesús y... Núñez desde que era un, un moco, vamos. Antonita Jimena, tuvimos hace poco que la cogí... Y Antonita, conmigo en el colegio. Un par de días aquí y hablaba de eso, de la importancia de, de, mm. de iniciarse con las academias. Porque no es lo mismo, como decía ella, no es lo mismo tocar a mi aire. Que, toque, que acompañar al cante uh -huh. y al baile no es algo más, más, más difícil. Y también tenía muchos recuerdos, muy buenos recuerdos de, de la época de la academia, con, contigo. Antonita es para comértela. Antonita Jiménez muy es buena, muy buena persona. Eh, 34 años de autónoma. ¿Cuántos alumnos habrán pasado ya por, no lo sé. por la academia de la No lo sé, no lo sé, la verdad es que no lo sé. No sé, no sé porque la, la, las academias también a, aparte de lo que tú decías bien decías tú antes que, que es verdad que ahora tiene, los niños tienen un abanico más importante no tiene claro. para apuntarse antes no o nos apuntábamos al flamenco o nos apuntamos al inglés a, o poco más no, esta no había más, mecanografía O mecanografía <laughs> o poco más pero creo que yo creo que el, el, igual que la vida misma es, es cíclica y el, el, el flamenco tiene épocas muy altas y épocas más porque eso es así um, este, en este momento vivimos un momento bueno del mundo del flamenco en general o de las academias. ¿Crees tú que vivimos un momento bueno o Yo momento... creo que sí. Yo puedo hablar por mí. ¿eh? Yo creo que sí. O será que como con el COVID nos quedamos tan malamente. Pero hubo una época... Ahora, sí, También depende de cómo haya crisis económica o algo, lo primero que quita tú al niño del baile, que está claro. Está claro eso. Es que un... no hay otra. Es normal. Yo, pero ahora mismo yo creo que sí. Yo hablo por mí y la academia, yo ahora mismo tengo un montón de gente este curso, que estos dos cursos atrás hemos estado con lo del COVID, entre las restricciones, que los chiquillos no podíamos ir a bailar a ningún sitio, ni nada por el estilo. Y la verdad que yo creo que sí, que estamos un poquillo ahí apostando. Es importante que surgamos después de... Bueno, el, el, el mundo, todo el mundo sufrió la, la pandemia, pero el mundo del flamenco sufrió muchísimo, ¿no? porque lo hemos repetido muchas veces, que no es lo mismo alguien que tenga un, un cantado de alto nivel, que tenga un remanente económico guardado, que un cantado que se dedica a algo más local, a algo más, o, o una academia que no, ¿sabes? Yo creo que ese mundo sufrió muchísimo, ¿no? En el, eh, y sufrió un parón importantísimo, ¿no? Es Que hay gente que ni si no cantaba no bailaba no, no comía porque claro, su vida eso, esto el, el mundo de la cultura en general en lo general. pasó mal, pero claro es que hay mucha gente no solo de nosotros, o sea nosotros no solo del artístico que vive del día a día, o sea la gente que va a mariscar, que va a coger espárragos que va esa gente si no come los espárragos y no los vende nos encerraron claro apaga y y vámonos. ¿Qué dirías tú? Porque, bueno, yo creo que también uno es objetivo con, con uno mismo. ¿Qué cualidad tiene Araceli Arias a la hora de, de enseñar? Una cualidad que tú te digas, pues yo creo que esto lo hago bien. No lo sé. ¿No lo sabes? No. Ni me atrevería tampoco a, a decirlo. ¿Eres muy exigente? Mm, soy muy artible. Soy muy artible bueno, pero... Una cosa es artible, otra cosa es exigente. No, eh, mm. No crea, porque yo soy muy poco competitiva. No me gustan los concursos. Porque no. es algo que. Es verdad que los concursos son en, a todos los no, niveles. Que lo, no voy. Los concursos son muy, muy polémicos porque es verdad que, que al final. Yo siempre lo he dicho: que al final se elige un jurado que ni siquiera mm, mm, tiene conocimiento del flamenco. En el caso de, del mundo de, del flamenco o del baile o de. Entonces son muy polémicos y, y es curioso que cada vez que viene alguien que, a nadie le gustan los concursos, porque siempre hay esa polémica de que elige al concejal de turno a, y sale el que, el que... Bueno, que el premio no es el adecuado, hablando... Y, y es curioso porque la mayoría dicen eso, que los concursos no... No, yo, yo no. Y, y soy muy, en la vida general soy muy poco competitiva, pero sí soy muy de verlo, por ejemplo, yo veo lo que yo hice el año pasado y este año pues quiero que esté mejor, mejor que lo hice el año pasado. Entonces soy exigente pero conmigo misma y con mis ni. Yo digo una niña que lleva bailando conmigo 15 años no puede ser que el baile lo coja así. Si lo coja así algo estoy yo haciendo malamente. Me tiene que costar trabajo. Pero no sé decirte la verdad que no. Yo soy muy cariñosa con mi con mis niños. Me consta, Los hago como si fuesen míos. Me consta, me consta que eres cariñosa. Pero sí que es verdad que, bueno, hay una parte que la enseñanza que tiene que ser un poco exigente, pero por, pero por el bien del alumno, ¿no? Yo creo que a la hora de, de enseñar tienes que apretarle. De que una hay... forma cariñosa, pero apretarle. A mí me han tirado hasta con un zapato, o sea que yo no pienso. Bueno, eran otros tiempos. Hoy, madre hoy mía! Hoy en día no te puede plantear tú tirar con un zapato. A mí, entonces, pero bueno es verdad que también bailábamos a otro nivel que, que exigía o, otras cosas, ¿no? pero no sé, la verdad que no por ahí hay gente, porque es verdad es cierto que la gente te aprecia, Chelly. y además yo noto cuando te dicen Chelly, yo creo que el aprecio es más grande, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo. No, yo diferencio quién es yo cuando, a ver si es que hay niños o niñas que hacen 30 años que estuvieron en la academia, yo los veo ahora y a lo mejor no sé quiénes son pero claro, si me dice, Shelly, ¿qué pasa? Yo digo, este es uno de los niños del baile, que no sé quién es. <laughs> pues yo le doy dos besitos, súper bien. Pero si me dice, hola Araceli, ¿qué tal? Digo, este no es tan, tan cercano. <laughs> pues por ahí, Dani, hay, había gente que quería saludarte, a ver si Dani nos pone... Hola, preciosa. Imagino que sabes quién soy, ¿no? Soy Silvia. Que nada, Reina, ¿qué decirte? Que ya no te haya dicho en otro momento. Quería agradecerte eh, lo buenísima persona que eres conmigo y cómo te portas. Vale, y eres, aparte de una pedazo de artista, una pedazo de persona. No cambies nunca, Araceli, no cambies nunca. Y, y bueno, hija, y decirte también que hola, esa niña que tiene, que me tiene loca, vamos. Pues nada, preciosa, que me alegro mucho que te hayan hecho este, te hayan hecho este pequeño homenaje, porque te mereces esto mucho más con todos los años que llevas de, con esta profesión y todo lo que has hecho por esta profesión, y sobre todo lo que has ayudado. A, a, a todos tus compañeros que siempre has estado muy pendiente de nosotros y sobre todo de mí, que soy la despista del grupo. <laughs> que nada, bonita, que me alegro mucho con todo lo bonito que te pasa en esta vida. ¿Vale? Y muchos besitos y adiós a todos. Buenas, yo soy Esura del Puerto, el pelu para pa Michelle. Y yo de ella, ¿qué voy a decir? Lo primero que tiene que decir una persona que conoce a Shelley es que es una maravillosa persona. ...y que sobre todo... ...siempre, siempre, siempre, siempre... ...está ahí cuando... ...te hace falta ayuda de ella... Eh, ...como artista... ...puedo decir que... ...es una pedazo de, de bailaora... ...una profesora 10 que se implica... ...totalmente en sus alumnos... Eh, ...yo llevo siendo guitarrista de su academia... ...ya bastante tiempo... ...y lo cual me siento muy orgulloso... ...porque también puedo decir que... Me ha, ...me ha enseñado mucho... ...pero no solamente... ...cosas dentro del mundo del flamenco... ...sino valores como persona... ...y me ha dicho Pelú... ...por aquí no, por allí... ...que tienes que hacer así... ...porque yo desde muy crío he estado con ella... ...y la verdad que es una persona que me ha enseñado... ...muchos valores y muchas cosas bonitas... ...y que la quiero y que la aprecio mucho... ...y que siempre, 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 siempre... ...me va a tener ahí para lo que le haga falta... ...un abrazo muy grande". Buenas, yo soy José Leiva y para mí Araceliaria, aparte de ser una gran artista, más es el corazón que tiene. Para mí es una persona muy importante en mi vida, compañera y lo que te estoy diciendo, una gran persona con un corazón enorme. Y desde aquí les quiero dar muchos besitos y que las quiero mucho. ¿Qué hablar de Araceli Aria como persona y como flamenca? Pues yo creo que las dos cosas son la misma, es el mismo ente, imposible separarlo. Una mujer que le apasiona el flamenco, que le apasiona la enseñanza, que dedica su vida a enseñar a la gente con paciencia, con creatividad, eh, siempre poniendo el flamenco por delante, la cultura, ayudando a todo el mundo, haciendo mucho énfasis en que las niñas estudien, que estudien los palos, que los conozcan, es cero, inconform... cero conformista, constantemente quiere que aprendan palos nuevos, que los músicos se reinventen eh, y trabaja con una ilusión y con una pasión que ya me gustaría a mí con los años que lleva. ¿no? Así que Arce Diario me parece una flamenca excepcional, una mujer maravillosa, la quiero muchísimo como artista, la quiero muchísimo como persona. Le estoy muy agradecida porque ha hecho que me estudie cosas y que, y que profundice mucho más y no me quede en la superficie y porque siempre está dispuesta a ayudarte y, y, a, y a impulsarte hacia aquello que, que te gusta, que, que sabe que es el flamenco y la cultura y si ella te puede ayudar, te va a impulsar, te lo va a facilitar porque realmente trabaja y vive por, y para la cultura y por, y por las personas. Así que nada, un beso y te quiero, Shelly. Bueno, mami. ¿Qué te voy a decir yo a ti? <laughs> no te esperabas nada de esto, ¿no? Pues nada, mamá. Primero, decirte que como persona estoy muy orgullosa de la persona que eres, de la profesora que eres, de la flamenca que eres y por supuesto de la madre que eres. Porque eres una mujer incansable, luchadora, constante, persistente y sobre todo empática y buena persona. Y es algo de lo que eh, estoy súper orgullosa porque esos valores me los has transmitido a mí siempre y creo que a día de hoy soy la mujer que soy gracias a ti y sobre todo también la flamenca que soy gracias a ti, porque no solo me has enseñado lo que es ser una buena persona o ser buena hija, sino también me has enseñado esos valores del flamenco y me has inculcado las formas de verlo y de sentirlo y sobre todo de compartirlo, porque es algo que destacaría de ti. Es que aparte de, de enseñar, enseñas muchos valores en la academia. Haces que todas nos sintamos como, como hermanas, como si todas tuviésemos una madre que eres tú dentro de la academia. Y yo siempre he sido tu hija allí dentro de lo que había, pero para mí las demás yo veía ese entorno que se respiraba y a día de hoy que ya no estoy allí y cuando bajo y estoy con ella lo sigo viendo. Y eso es lo mejor que tienes, que no pierdes esa esencia de implicarte al 100% tanto a nivel dancístico o del flamenco, como a nivel emocional con todas tus alumnas. Y es algo que, que estoy súper orgullosa de ti y que me encantaría algún día poder decir que tengo los mismos valores que mi madre me enseñó. Y mi madre ha enseñado a todas las que han pasado por, su, por sus manos. Y nada, mamá, que te quiero más que a mi vida y que espero que te haya gustado esta sorpresita. Y que nos vemos muy pronto, Mahita. Un besito, te quiero. Qué loca está. Hombre, Elena, Elena Arias, otra gran flamenca que la traeré mundita aquí para hablar con ella. Sin duda la gente te quiere. Hacer... Bueno, es que no son neutrales ninguno de los que. <laughs> no son neutrales ninguno. Bueno, ¿Cuándo? pero podrían negarse a hacer, por ejemplo, un audio, ¿no? No puede ninguno, <laughs> ninguno de los que han salido se pueden negar. Lo que sí que esto lo quiero yo grabado. <laughs> Porque cuando le metas algún chillillo encima de un escenario le voy a decir, acuérdate que dijiste en público que me quería. <laughs> Son más bonitos todos. Hombre, tiene una niña que tiene una, vamos, es un, un espectáculo de chiquilla. El, 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 te lo estaba diciendo antes que estuvo el creo que fue el viernes de feria, ¿no? Allí en, en el estudio de que preparábamos allí en la casa municipal y va guapísima, vamos, más bien eh, baila. Sí, lo sé. Oh, tú Entonces, no la has visto. Lo sé me consta. Me consta y, y, y como te digo, la traeremos un día aquí. Y bueno, y compañeros que, que te tienen. Bueno, me hablabas antes que José Leiva es uno de tus niños, ¿no? Uh -huh. Que te tienen en estima y que, bueno, yo creo que es importante eso. Eh, lo, yo creo que el resumen de, de estos audios, aunque tú digas que no son objetivos porque son gente cercana a ti. Pero todos han resaltado los valores como persona, ¿no? Y yo creo que incluso más importante que los valores a la hora del libro. Sí, del sí, flamenco. no he dicho que no son objetivos porque son gente que me quiere mucho y que a los que yo quiero mucho. Entonces, cuando tú quieres a alguien mucho, eres menos neutral de lo, es de más lo que Es difícil de, decirlo exacto, malo. ¿no? Exacto. Es difícil decirlo malo. Eh, Araceli. Porque en, en mi época, evidentemente, yo recuerdo de, de mi época a, a David Bernabé y, y poco más, había no, bien mucho más. Porque yo creo que todavía actualmente, porque a los hombres nos cuesta tanto trabajo apuntarnos a una academia. No lo sé. Yo también tengo muy po poquísimos niños comparado con la cantidad de, de niña que hay. Porque en la época nuestra, pues bueno, había más prejuicio a la hora de... Porque tú sabes Siga viéndolo, ¿eh? Y no sé si ahora es por, por lo mismo. Siga o... viéndolo, siga viéndolo. Es verdad que cada vez menos, pero por ponerte un ejemplo muy tonto, ¿no? Porque nosotros hemos tenido allí de todo. Eh, Raúl, que es uno de mis de mi chiquininos, que baila para comértelo. Bueno, chiquinino, que tiene ya a Raúl también de año, que no. Lo que pasa es que lo teníamos allí desde que tenía tres. Desde chico. Y Iba a seguir siendo el chico. Y muchas veces viene del colegio y viene enfadado. Ahora ya es más mayor, le da igual, pero venía enfadado. Yo allí digo, que... Los niños se han metido conmigo en el recreo. Y yo, y eso, y dice: Mamá, me han dicho, tú eres mariquita porque baila. Digo, ¿en serio? Y dice: ¿Shelly, ¿qué le digo? Pues es súper gracioso. Y le digo: Tú dile que no, que tú lo quieres muy listo. Que tiene aquí toda la clase, 20 niñas para ti solo. Pues eso lo voy a decir yo mañana. Digo, pues muy bien, pues díselo. Y es verdad que. Que todavía. Todavía sí. nos falta formación en, en, a ese respecto. Y. Es una cosa que, bueno, ¿es más fácil enseñar o aprender? Guau. Wow. Yo a mí, yo, yo qué sé. Yo creo que es más difícil aprender que enseñar, ¿no? Um, aunque si tú quieres aprender este algo bien, enséñalo. Es la forma de... O sea, si hay algo que tú no tienes muy, muy claro, Quiz intenta enseñarlo. Quizás a esta altura de tu vida, porque... Um corre si me equivoco, tú lo sabrás mejor que yo. Porque tu pasión ahora, bueno, aunque lleva 34 años enseñando, ¿es más fuerte tu pasión por la enseñanza que por el aprendizaje? No creas, yo sigo y yo sigo yendo a un montón de clases y a un montón de masterclass cada vez que puedo. Que es curioso porque ya soy la más mayor a todos lados que voy. <laughs> ¿Vale? Pero da igual. Allí estoy porque digo algo cogeré de lo que esta gente está enseñando. Que muchas veces me han dicho, ha habido gente de mi de mi época, no, de mi edad, que me han dicho Guilla, pero cómo va ahí si el que da la masterclass tiene 24, 25 años yo pues, he visto cómo bailar que da la masterclass y yo, algo cojo seguro. Que no lo voy a coger igual que cuando viene mi niña o viene alguna de esta gente, pues claro que no, evidentemente no. Pero yo sigo yendo aunque sea la más vieja, no importa. Te gusta seguir aprendiendo. Mm. Porque a la vez si aprendes más, puedes enseñar más. ¿no? Puede ser. No lo sé, no lo sé, no lo sé. <laughs> Hay otra cosa que, que, que algunos coinciden y otros no coinciden. ¿El copás se nace, se aprende o las dos cosas? Es verdad que se puede estudiar un poquillo, pero el que no lo tenga, no lo tiene. Pues yo lo he intentado con un montón un de gente chico, grande, mediano, y como no tenga oído es muy complicado, ¿eh? Pero tanto para el cante como para. Yo conozco gente que canta una harta de bien y baila una harta de bien y tiene cero compás y eso es malísimo, vamos. Y eso no, no acompaña nada. No, no, la... muy difícil, muy difícil de aprender el compás. Mucho, mucho, mucho. O sea, que desde. La, te inclina más porque el compás sí. se, se lleva. Yo lenta. Creo, es verdad que, que me imagino que desde mil, ¿no? mil horas eh, algo aprenderás, pero que es difícil, ¿eh? Es muy difícil. ¿Con qué edad coges tú a tus alumnos? ¿Tienen una edad predeterminada? O... Yo una vez que entren en el cole, o sea, no la guardería, una vez que ya estén en el colegio, podemos probar. Hay chiquillos que prueban con esa edad y ya se pueden quedar, y hay otros que prueban y van por libre, digo, mira, una tontería que sé tú pagándome aquí el mes. Yo tengo que aguantar a un chiquillo que no me va a hacer caso siquiera, matelo, lo trae. Para el año que viene, que hay a quien le sienta bien y a quien le sienta mal y ya no lo veo más. Pero bueno, es que prefiero eso a... Decíamos y, y lo hablábamos con otros compañeros, que es más difícil bregar con los alumnos o con los padres. Con los padres. Totalmente. Siempre lo he llevado muy mal. Siempre, siempre lo he llevado muy mal. Mi madre siempre me ha dicho, Chiquilla, pero cómo te puede costar atrás. Pues me cuesta. Me cuesta. No puedo remediarlo. Quizás yo siempre, y es la impresión que a mí me ha dado siempre, muchas veces... Porque hay, niños que le, hay niñas que le gustan el baile y le, y le gustan y le gustan, pero hay veces que los niños y las niñas lo apuntan por la frustración de la propia madre por no haber ya podido bailar. Y eso tampoco es bueno, ¿no? ¿No crees tú que eso no, al final perjudica al niño? No sé si, <coughs> si perjudica o no, pero sí que es verdad que hay mucha gente que apunta a los chiquillos y los chiquillos no les gusta. Hay otros que lo ha a la madre sin que eso y después la han cantado y se han quedado, ¿no? Yo había veces que mi hija la he llevado a algún lado y me ha dicho, mamá, entran todas las madres menos tú. Digo, es que no quiero entrar porque no quiero que vaya a decir, mira, madre, no es pesa, porque yo de verdad lo llevo muy mal, lo he llevado siempre muy mal. A la hora de montar las coreografías y eso, ¿la monta tú sola? O? Sola, sola. Del flamenco sola. Nosotros hemos tenido profesores de. porque se da clase de salsa, de, de zumba, de lo que sea. Pero de lo mío, me encargo yo, para bueno o para malo. Hay veces que se acierta y hay veces que no se acierta tanto. Pero lo mío es mío. ¿Te gusta hacer.? El... Sí. Porque quizás si, si se hacen entre dos o tres, ya es más difícil llegar a un, a un acuerdo, ¿no? La verdad es que no, no, no lo he intentado nunca. Ahora a lo mejor viene mi rubia o algo y me dice, mamá, pues ahora está ella montándole a la niña una letrita por alegría y eso con mantón y eso mamá yo se la voy en galena dársela que a mí no me importa ¿sabes? pero la verdad es que no lo he intentado nunca con nadie que me haya montado nada. ¿a la hora de elegir los vestuarios también lo eliges tú? es que yo coso yo soy diseñadora de moda flamenca es que eres completa Roseli. todo lo que tenga que ver con el flamenco es verdad me encanta eso también me encanta mucho ¿Y te ponen muchas pegas los padres a la hora de cuando le dices hay que comprar esto, hay que comprar lo otro? Hay que... Normalmente no. Yo soy muy mirada también, tengo mucho cuidado que a las pobres tampoco se le vaya mucho de, de presionar porque entiendo que cada uno tiene su, su situación. Normalmente no. La verdad que no he tenido problemas nunca con, con nadie. Con mis padres tengo mucha suerte también porque. Los pobres lo que yo diga ahí vamos, no se meten las criaturas, mucho, en nada. Lo que pasa es que es verdad que yo soy muy tremenda para bregar con los padres. Es que me parece como una pérdida de tiempo que yo tenga que invertir media hora en la puerta hablando con el que llegue para preguntarme lo mismo que ya yo he puesto por el grupo de WhatsApp. WhatsApp. ¿Sabes? Pero eso pasa a todos los niveles de la enseñanza. Ya, en los imagino que sí, imagino en los que sí. En los colegios pasa también lo mismo, con los grupos de WhatsApp y al final no se enteran de lo que ponen en el grupo de WhatsApp. Vamos a escuchar, antes de seguir hablando, un tema nuevo que ha sacado Negro Cherokee del Puerto. Aquí, y vamos a escucharlo aquí en Radio Puerto. Qué pena, qué pena, qué pena. Que se lo nuestro, que no te miro a la cara. Por el daño, que, más hecho, que más hecho. Qué pena, que pena, Más de mil años y no me vas a entender. Como yo te quise, nadie te va a querer. Los besos cataditas dita, vi, nadie te los dará. Pues como yo te amé, a ti nadie te amará. Siempre poniéndome trabas y mi en el.

Hemos hecho este pequeño descansito para escuchar a este gran tema del negro chorro que del puerto y vamos a seguir hablando con, con Araceli y su gran trayectoria aquí en el puerto. Araceli, decíamos que, que las academias, bueno, pero tienen ya su momento, yo, yo creo que, que es cíclico. Hay momentos con más con más alumnos, momentos con menos. El covid también eh, le hizo fastidió un poco a este mundo de las academias. Eh, tú ahora me acabas de decir que eres diseñador de moda flamenca. Entonces te voy a, te voy a preguntar: ¿a ti te ha dado la academ academia para vivir? ¿Te ha da dado para vivir o te ha dado para vivir? ¿O actualmente te ha dado para vivir? A mí, yo vivo de, de la academia desde hace muchísimos años. ¿eh? Es verdad que hay que ponerle gana y hora. O sea, que si tú vas a dar dos horitas a la semana o tres, no te da para vivir, evidentemente. Pero yo lo. Pero, lo primero es que yo nunca lo he considerado un trabajo. Tú nunca me a escuchar a mí, es que esta tarde trabajo. No, no, ¿yo dónde vas a bailar? ¿Dónde vas a la academia que bailo, que tengo clases? Pero nunca he dicho, eh, nunca lo he considerado un, un trabajo. trabajo. Entonces, pero yo he vivido y vivo de, de la academia. Bueno, Decía tú al principio que, que te, eres una persona con, con, con suerte, sin duda, eres una persona con suerte porque. Aunque tú no lo consideres un trabajo, si vives de lo que te gusta, de tu pasión, yo creo que eres afortunada en ese sentido, ¿no? Hombre, claro. Como es, Hay una frase que además Nati Palomo la dice mucho, mmm, porque Nati es psicóloga. Aunque, eh. Es que muchas veces, y, y eso lo defiendo yo mucho aquí en el programa, porque muchas veces, evidentemente la gente joven ahora tiene más oportunidades que en la época nuestra y, y tiene un abanico más amplio, pero los flamencos de hoy en día... Mmm, hay muchos que tienen carrera detrás, que no son. Cuando hablan de flamenco, se creen que están haciendo, van de tablado a tablado, dando borteletas y que no hay un trabajo detrás ni unos ensayos, sino que hoy voy allí, bailo y ya está. Pero y no está equivocada la gente. Y hay un trabajo detrás exhaustivo y, y, y bueno, intenso. Y un dinero muy, muy curioso invertido en clases para tú poder llegar Entonces, después a tocar bien, a cantar bien, a bailar bien. Bueno, es una ruina muy grande. Porque es importante la formación, sin duda. Hombre, la verdad es que sí. ¿Qué palo del flamenco te gustaría más? Oh, yo es que soy muy de Cádiz, entonces gusta? me gusta mucho todo lo que tenga que ver con los palos gaditanos, las alegrías, las cantiñas, los tanguillos, todo esto, hasta los caracoles todo este. Me gusta mucho el pellizquito el pellizquito gaditano a mí me pone el palo más y es como que me, que me vengo arriba del tirón claro igual que con el lo Lobato y esto me gusta mucho todo lo que tenga que ver con nosotros eh, hay palos tú consideras bueno esto es como todo el, el flamenco evidentemente es, es, es muy es inmenso y hay criterios de todo tipo tú consideras algunos palos porque hay gente que y yo creo bajo mi humilde criterio, que están equivocados. Hay gente que cree que algunos palos son más difíciles que, que otros, que las alegrías por tener ese carácter de son fáciles. Yo creo que no es un palo fácil de bailar y de... Mira, es, de, querés... de, es de lo más difícil por eso te diría... que tú puedas... A ver, porque darle el aire de Cádiz es muy difícil. Mira, eh, Miguel Poveda, que a mí me parece que es increíble cantando se tuvo que venir a vivir a Cádiz tres años para poder aprender a cantar por alegría, porque él cantaba por alegría y él dice que él ponía se ponía él cantando y ponía cantando a Shano Lobato al venir de Cádiz o algo y él decía yo canto muy malamente por alegría y se vino a vivir a Cádiz tres años para poder la aprender mujer. eso no es tan fácil, lo que pasa es que nosotros como lo tenemos como lo traemos la mayoría, pues no le damos la importancia que le tenemos que dar pero yo veo a gente que baila divinamente, que mueve la bata y el mantón increíble, y me quedo igual mirándola porque digo, ¿dónde está? Es que no veo a Cádiz por ningún lado. Y a lo mejor hay gente que hace mucho menos, pero tiene esa cosita que nosotros tenemos. Y a mí me parece que de bailar por alegría fácil, ni mijita, vamos. Es que eso es una cosa que siempre me ha resultado muy curioso, porque la gente cree que porque sea un baile como la bulería, que sea un baile más, más alegre, más... Son más, más livianos de bailar. Y yo creo que no, que es todo lo contrario, que sí. es algo más. 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 es complicado. Yo creo que son todos complicados, pero que, no son por ser palos más alegres, son más, no, no, más no, 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 fáciles bailar. De, de. bailar. Eh, decíamos antes que, que. que el flamenco es un mundo muy difícil. A lo largo de tu trayectoria. ¿tienes un mal recuerdo que te haya dado el flamenco a ti en el, en el sentido profesional que diga tú esto me ha pasado a mí no me haber pasado un mal recuerdo que tú tengas si lo tengo no, no te lo acuerdes. tengo yo presente quiere decir que no sé o no sería tan malo o le daría yo importancia en ese momento y después con el tiempo he visto que no la tenía cuando no no se me viene nada así malo que pueda yo que pueda yo decir la verdad que no la madurez en, el, en tu profesión te da otra perspectiva, sin duda, ¿no? Seguro. Seguro. No solo en el trabajo, sino en, en todo en general. Hay cosas a las que en el momento tú le das una importancia un montón de grande, y después cuando pasan los años, dices tú, y por esto me mosqué yo, y por esto yo, eh, sin duda alguna, vamos. ¿Qué es más difícil enseñar a un grupo o a una persona individual? es que es distinto distinto totalmente, ¿no? Cuando tú tienes clases particulares, o es porque o alguien quiere tenerte a ti solo para ella o porque estás preparando algo que esa persona va a actuar en algún sitio o algo, y entonces no, no considero yo que sea más difícil una cosa u otra. Lo que sí es difícil es que en el mismo grupo haya distintos niveles. Eso es malísimo. Porque hay gente que sabe algo, gente que sabe más y sabe, eso es muy malo. Yo prefiero tener 10 clases al día, pero que esté repartido los niveles los divide por, sí, por niveles, ¿no? Sí, 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 porque si no es, es que no se adelanta, vamos. Claro, y aparte, si tú en un grupo, aunque tenga el mismo nivel, pero siempre hay alguien que tiene unas cualidades que destaca, vamos, eso es inevitable, creo yo, ¿no? Que hay alguien dentro de los 10 que hay en un grupo, por ponerte un ejemplo, aunque tenga el mismo nivel de, de enseñanza, pero siempre tiene uno ahí. O una claro, que destaca, y, ¿no? y sabe que me he dado cuenta con la edad que antes yo no los utilizaba, pero ahora los utilizo. Ahora el primero que lo coja, ahora vente aquí delante. Repítelo tú, para no repetirlo yo, 30 veces. Yo lo hago 4 o 5. Y ya es como, a ver, ven, tú ponte aquí adelantito. Vamos a repetirlo otra vez. Y ya, pues se copia ahí de, de, de que la que la he sacado antes. Y yo eso antes no lo hacía. Y ahora es verdad que cada vez voy ahí relegando, relegando un poco. <laughs> ¿Cómo ves tú actualmente el puerto a, a, en cuanto al flamenco, al a, a mundo de academia, al mundo del cante, al mundo de, 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 de la guitarra? ¿Cómo ves tú? ¿Tenemos cultura flamenca o nos falta cultura flamenca? Mm -hmm. Yo creo que hay mucha afición, pero es lo mismo, creo que te lo dije antes, nos tienen un poco mimado, ¿Sabes? Si en cualquier otro sitio que vas tú, te miran muchísimo mejor que aquí esa es la realidad y después aquí tenemos un, un problema muy gordo que me parece que es una asignatura pendiente que tenemos no sé si todos, pero es que yo por ejemplo no tengo forma de solucionarlo es que no hay donde celebrar nada o sea, no tenemos, es el teatro que el teatro, para pa, bailar en el teatro hay que hacer tres másteres, pero es que no hay otro sitio donde se puedan hacer los fines de curso donde el que está dando clase de guitarra pueda exponer lo que está enseñando. No tenemos ningún sitio donde ponerlo. Claro, tenemos el teatro, pero el teatro, mmm, según dicen, o según la información que yo tengo, nada más que abrirlo cuesta 3.000 euros. Eso es lo que argumentan siempre cuando se solicita el teatro. Es así, es el, así. El teatro. Tal cual que bueno yo no sé qué forma de gestionarlo tiene porque lo, lo desconozco y yo de lo, que, de lo que desconozco no me gusta hablar pero sí que es verdad que había que buscar una fórmula donde como tú bien dices la, el mundo es que no la, tenemos nada. el mundo de las academias tiene donde tenga donde hacer sus exhibiciones de baile eh, o sus fines de curso en condiciones no porque para que queremos un teatro que se abre nada más que en la temporada de verano salvo días puntuales no yo creo que es importante que que nuestros políticos y, y, y el ayuntamiento o a quien corresponda tengan en cuenta eso, ¿no? Porque al final eso mm, fomenta lo que es el flamenco, ¿no? Lo fomenta lo nuestro, ¿no? Es una, ya te digo, yo creo que es una asignatura pendiente, grande, que tiene el gobierno, este es quien esté gobernando, sí, porque sí, esto sí. no es de, esto nos no horas, es de esto ahora. De, esto es de hace mucho tiempo, es que nos estuvimos sirviendo durante algunos años del auditorio del hotel monasterio, pero sí. claro, eso se dejó de utilizar hace ya tiempo. Y no tenemos ningún sitio, pero ni nosotros, ni la coral para cantar, ni nadie, ¿sabes? El mundo no es... de la cultura Exacto. del puerto. Mm. Eh, mm, yo comparto lo que tú dices, que hay, hay afición, pero sí que es verdad que, que quizás no valoramos lo que tenemos, ¿no? Y, y, y estamos trayendo aquí al programa, bueno, tú resides en el puerto y, y, bueno, y tu nombre es bien conocido, pero hay, es verdad que tenemos mucha gente fuera. Muchos flamencos como Antonita Jiménez, que Antonita la conocemos porque es de nuestra época, y pero la gente joven no sabía que Antonia Jiménez era una gran guitarrista y está con los mejores y por todos los países del mundo. no Yo creo que, a, el, el, y lo hablaba en un programa anterior con, con otro invitado, que por qué, que, por qué el Jerez defiende tanto su flamenco y el puerto no sabemos, yo creo que no sabemos defenderlo tanto. ¿Tú opinas lo mismo? Yo es que, hombre, mmm, Jeré lo defiende a muerte, porque es que ellos viven de eso. Y la gente lo sabe, y las instituciones lo saben. Y aquí pues parece que no, que no lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, pues tú no defiendes lo que no, lo que no sabes. Yo recuerdo, y no voy a dar nombre, <laughs> recuerdo que un día hablando con el Antoñito Núñez, me dice, pues a mí me gustaría hacer Rey Mago. Digo, oh, pues mira, pues verdad, ¿por qué no vas a hacer tú Rey Mago? Llego yo a esto y digo mira que me ha dicho eh, antonio núñez que, que quiere ser rey mago y el concejal de turno que estaba me dijo ese quién es? ojo que se llama igual que el padre ¿eh? que podía haber sido o sea el padre es antonio núñez y él es un núñez se podía haber sido pues yo le dije el núñez guitarrista podía haber sido el padre que el padre otro grande oh, hombre cuando yo llegué a Sevilla, que yo era, tenía yo 19 años, a estudiar flamenco. Cuando me dieron mi enciclopedia de flamenco, yo ¿sabes? busqué a Antonio Núñez y yo a todo el mundo allí. Mira, que es mi vecino, ¿eh? Que viva al lado mío. Otro grande que lo queremos traer lo paga está pachuchillo y queremos. Y no sabían quién era. El consejero de turno no sabía quién era. Es una pena, ¿eh? Entonces ya dices tú, apagué y vamos, ¿no? Es una pena porque tenemos a grande, tenemos a Jesús, tenemos a a Antoñita, tenemos bueno, a Paco León que están por aquí más cercanos, lo conocemos todos, eh, tenemos muchísima gente... María Jesús García. A, María Jesús García. Es que, tenemos bueno. mucha gente que están por ahí llevando el nombre del puerto y, y bueno, y, 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 casi todos han pasado por aquí y estamos intentando traerlo por, por, por lo mismo, ¿no? para que sepa el puerto, que tenemos a grandes flamencos que llevan el nombre del puerto por, por todos lados. ¿no? Araceli, nos queda poquito de tiempo ya, parece mentira. Eh, ¿En el baile tú crees que en el baile está todo inventado? Yo quiero creer que no. Porque si no mi hija entonces qué está haciendo. No se hubiese ido, ¿no? Fuera. A aprender y a investigar y. Yo quiero creer que no. Porque yo creo, yo soy de los que opina que la, la, la esencia hay que mantenerla. Pero, bueno, el flamenco está en constante evolución. Y yo creo que el flamenco se va adaptando. Yo mm, siempre lo comparo con la sociedad. El flamenco va en línea con la sociedad. Si la sociedad evoluciona el flamenco evoluciona, aunque se mantenga la, la esencia, pero yo creo que tiene que estar en constante evolución, ¿no? Es verdad que evoluciona algunas veces por por derrotero que dices tú, eh, eh antes va. Yo muchas veces digo no 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 y mi niña no mamá, pero es que esto no no. Yo por ahí no voy a no voy a pasar. Y hay cosas que ve tú algunas cosas que dices tú madre mía de mi alma qué está pasando. Pero bueno es verdad que si no estamos evolucionando malamente vamos. ¿Cuál es la vida, evidentemente, mmm, sentimentalmente y moralmente, como dicen los grandes artistas, hasta que uno muere, se, 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 se es bailado, o se es cantado, o se, el, pero la vida física, porque un bailado tiene un desgaste físico y una bailadora es importante, ¿hasta qué edad un bailado y una bailadora puede estar en activo, pero en activo me refiero a, a gran escala? Yo creo que eso cada uno dependerá de primero la salud que, que tengamos, o en el momento que te toque algo, ya malamente. Pero yo creo que cada uno nos vamos dando cuenta. Yo, cuando alguien me dice, no, tú eres bailadora, digo, no, yo llevo sin bailar, sin subirme, no, y tú bailas todos los días un montón de horas, digo, dando clase, que no tiene nada que ver con estar en activo. Yo bailo un baile con mis niñas mayores y en mitad del baile me dejo caer un poquito la farda para abajo, ¿vale? Para que aprieten ellas y yo aprieto a una minita menos. ¿Qué quiere que te diga? En la realidad. Entonces cada uno sabemos. Mmm, y el que no, vamos, que va. Porque tú te lo vas notando. Y yo creo que para estar en activo tienes que estar en activo. O sea, no puede. No hay tu tía. Y hay que dedicarle muchas horas para ti, no muchas horas para los alumnos. Para los alumnos. Los alumnos. Mm. Araceli, Aria. ¿Se plantea... Eres joven todavía, ¿eh? ¿Pero se plantea alguna vez... ¿Tiene una fecha límite para dejar la enseñanza o, o crees que hasta que tú puedas vas a estar dando la clase? No me lo he planteado... O sea, no... Yo creo que cuando yo me vea que... Yo creo que sobre todo cuando yo me vea que no tengo ilusión. ¿Sabes? Porque es que el flamenco y... Eh, todo lo que tenga que ver con el arte, pero el flamenco yo creo que más, porque cuando alguien a lo mejor no hace tanto, pero tú lo ves que, que a ti te llega, te que te es llega. de entraña a entraña, y esto es así. Pues yo creo que en el momento que yo no tenga ese pellizquito ahí de este año voy a montar, este año le voy a preparar a las niñas, ese año, ese año os diré, hasta aquí hemos llegado. Pues a la celi, se nos acaba el tiempo. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Ha sido un gran placer tenerte aquí y con Muchas este gracias. pequeño eh, homenaje porque quería, aunque. Eres bien conocida y, y todo el mundo te quiere, pero yo creo que es importante que este programa, que se dedica al flamenco, tuviéramos a la gran galacería aquí. Muchísimas gracias. Nos despedimos hasta el martes que viene.